It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traemos estos camiones, un Mercedes-Benz 1634 que ya conocen en mi canal, el Volkswagen 18310. Estos ambos camiones son de Duke, que lo tengo acá al lado mío. Estamos con este Semi, Leocore y Salto, cargas especiales también, todo acá del Duke. Son mods privados. También está nuestro compañero Axel, que nos está esperando más adelante, así que vamos a ir saliendo. Si quiere andar saliendo, Duke. Dale. Dejo de llover, me sirve. Al fin, ¿no? ¿53 toneladas? Son unos litros, espera. Vos andás nomás, yo ahí te alcanzo. Sí, yo voy saliendo re despacio. Finito, finito. A ver, si bien quedan con un trompudo. ¿Axel, seguí en el 34? Gente, si les gustan los videos, no olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita. También pueden seguir acá a nuestros compañeros Duke y Axel. Les voy a dejar en Instagram el canal de YouTube de Duke en la descripción del video. También pueden seguir a mí. Hola, en Instagram.
pueden dejar su comentario. Yo creo que estamos para trabajar con el Axel, ¿eh? Listo. Es otra cosa esto, ¿eh? La verdad que sí, amigo. ¿El Excel dónde está? Estoy en el peaje.
Duke, no entremos al control acá de cargas porque se buguea. Pero en esta parte es el mapa, no es el tráfico, es el mapa. A mí me va también bug y la gráfica va re relajada. Axel, si querés ya puedes descargar, pa.
¿Tú venís? Sí, yo bajé más rápido todavía. Ahora si quiere ver la razón de mí. Acá le estoy escuchando el motor, pero no sé cuál de los dos camiones. No sé, el Duke no lo veo. Estoy parado con la rotonda, no avanza. Ah, es que yo dejé el despiole ahí en la rotonda. No choqué ninguno, pero me abrí bastante, entonces le puse las balizas para acá y se clavaron los autos, ¿eh? ¿Vos le pusiste el misionero de mí? No, el cromado ese que sale ahí del... No, pero yo te digo del motor. Ah, el con bomba tengo yo. Está muy bueno ese sonido. Ya te lo voy a poner. A los que dicen libres suenan así. Se embaló, ¿eh? Estas cargas con estos camiones y este puente es God. Vamos, cansado me tira viaje con el H, no lo vas a cargar.
menos mal que le... menos mal no. Qué lástima que le puso el limitador al motor limitar. Esto vale a 100 y lo mantiene el 3, eso es lo bueno. Duke, si querés pasame, ¿eh? No, tranquilo, que eso sí está limitado el servidor a 90. Recuerdo que mi viejo venía justo con este, con la réplica exacta, y un compañero de él venía con un cargo, con un N30, 6x2 también. Los dos a 105 iban por acá, hijo de puta. Sopladito. Poquito nomás, un poquito. Con 32 toneladas iban los locos. Estaban enfermos, 30 metros de largo, 32 toneladas. No, 35 de largo y 32 de largo de tonelada. Axel, creo que te conviene entrar por la otra parte de Gualeguaychú. Para que se corte todo, decime de vuelta. Que no entres cuando te manda el GPS, pasá de largo y entrá por la segunda entrada de Gualeguaychú. Pasado, te dejo espacio. Pasado, te dejo espacio. Tranqui, que lo bajo a 75. Rato nomás. Se ha disparado la mierda la gente. Sí, que juegue solo, se salga el MP, no. El Axel está enojado porque le queremos robar el Star y total no se va a enterar. ¡Dea!
quiero frenar. Ahora va a llegar la hora de estacionamiento ahí en el Carrefour. Lo veamos. Vamos que me veo. Bajar el tren. Listo, conservando distancia, frenado. Cordoné, pa. Hacerlo subir. Vamos a descargar la vía acá porque capaz que se mueve al punto de... Dale. Mirá el Actros, bro. Duke, ¿descargas debajo del galpón, adentro del galpón o afuera? No tengo ni idea, ahí voy a fijarme. Adentro del galpón, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a ir todo más atrás y voy a pegar la vuelta. No, va a haber que meterlo ahí de frente, marcha atrás, porque no da para girar. Creo, Axel, es para el otro lado la maniobra. Como queda, viste, que queda cruzado. Tengo un semi ahí y me está cagando la maniobra. Aguanta que hago marcha atrás. Voy a salir ahí si no me corro. Sí,
Checate esta maniobra, perro. Se quedó colgado. ¿Estacionó Duke o no? Che, me agarró una colisión y mira. Ya me di cuenta. Lo giré todo el camino y empezó a saltar. Sí, por eso no lo quiere estando. Dejé el cartelito un poco inclinado. Thank you.
Guarda, Duke, de tu lado allí los camiones y los cajones. Pero vengo bien, ¿no? Sí, sí. Sí, dale derecho nomás. Y los organizamos, estacionamos todo. Listo, concluido. Bueno, gente, esto fue todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita y nos vemos pronto.